Bagoaz amaitzen, bagoaz e, egun eta erdi honek edo bi eguneko kongresu honek zer eman duen e, isteko momentu hori prestatzen. Eta eskatu didate kontatzeko zegertatu gertatu den egun eta erdian. Eta nik egun hauetan, e, ordu hauetan juna izemen, ohar zikin batzuk hartzen, oso zikina diodanean da zikinak ikusten duzue, zer gertatu den ikusi alizateko, baino lankideak horri bile dira asko zazere lan egiten, eta e, egunean zehar atzo eta gaur jorratu ditugun, jaso ditugun ideia nagusiak laburbiltzeko e, ahal egina eskatu digute. Eskatzea libre da, badakizue, eh? beraz, voluntaz vamos a poner, ya veremos acierto, eso será dentro de unos minutos podréis decirnos, La idea es que pudiésemos hacer muy rápidamente un repaso de cuáles han sido los principales contenidos, principales ideas que han ido apareciendo. Es eh, muy, muy complicado porque, lógicamente, siempre es un repaso de parte, y en este caso de arte y parte, con lo que os pido por adelantado perdón porque seguro que no, recogido, no habremos recogido todo, ni lo habremos recogido con la profundidad y con la eh, solidez con la que lo han presentado todas las personas que han pasado por este escenario, que así de memoria creo que podemos decir que han sido 23 personas. 23 personas han estado en este escenario a lo largo de estos dos días. Cada persona nos ha traído su parte de conocimiento y de experiencia y hemos sido capaces de ponerlas en este círculo para que se convierta en aprendizaje compartido y esperemos que no solamente hoy, sino de aquí en adelante. Teresa Tons Martín fue la encargada de abrir ayer eh, con una visión, además de muy interesante, muy provocadora, de provocarnos, a abrir eh, la conversación. Le pedimos que, que pusiese el marco y yo diría que acertó de lleno cuando, entre otras cosas, dice que el trabajo doméstico no tiene a quien le quiera, que donde no llega una mujer de la familia, llega otra mujer que puede ser una externa, pero que será también una mujer. Que la sociedad envejecida es un dato con el que tenemos que, que jugar, que estamos trabajando, eh, dejando de lado, si no, una parte muy importante de cualquier diseño de futuro, será una sociedad envejecida y eso no tiene por qué necesariamente ser considerado como un enorme problema, sino también como una oportunidad. Y desde luego también reconocer que si llegamos a ser una sociedad envejecida es porque algo hemos hecho muy requete bien para conseguir que esto sea así porque es sin duda eh, también producto del bienestar. El principal escollo que todavía se mantiene esa división sexual del trabajo, todavía hay una consideración de trabajos de mujeres y de trabajos de hombres, de trabajos remunerados y de trabajos no remunerados que todos caen sobre ellas necesariamente o al menos así parece. Desigualdades de género que no desaparecen sino que como la energía se van transformando y sobre esa pregunta también había quien en Twitter decía tenemos que asumir que esto es así, que la desigualdad eh, ni nace ni se hace, sino que se transforma continuamente. Hacía esa pregunta, creo, en modo irónico o en modo queja. En clave de sincronía y cotidianidad es como tenemos que pensar, tenemos que ser capaces de tener un uso muchísimo más razonable del tiempo, tanto para contribuir a la propia sociedad, pero sobre todo también para contribuir a nuestro propio crecimiento, porque como bien subrayaba, no se trata solamente del welfare, sino también del well-being. Una primera ponencia de lo más eh, inspiradora y después de esto fuimos capaces de tomar aire y decir, bueno, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué es lo que, nos, ¿qué es lo que podemos ver? que nos va ba llegando. Eige enpresa e, eh, agentziako eh, Dimitrios Tsutzia eh, egontzen atzo gurekin eta azaldu zigun lehen aldiz azaldu ere hemen bertan ikerketa horren berri ezpaita oraindik eman e, eh, zer egin duen agentziak neurtzeko zertan diren eh, berdintasunaren eh, eta erantzunkidetasunaren onurak enpresetan. Ikerketa hori, esan bezala labetik atera berri berria da eta hemen azaldu zizkigun eh, hainbat ondorio edo hainbat proposamen ere bai. Edo zelan ere garbi eta argi azaldu zuen emakumen parte hartze aktiboagoak onura argiak sortzen dituela. Espakarrik enpresetan baizik eta lurralde baten barne produktu gordinaren igoeran. Eta beraz horrek badakarrela lurralde osoarentzat, enpresarentzat eta norbanakoentzat abantailak. Oso argi esan zuen gogoratzen baldin balduzue, e, evidentemente badirela giza eskubideak, emakumeen, emakumearen giza eskubideen, giza eskubideen terrenoan kokatu behar dela emakumeen alduntze ekonomikoaren aldarrikapena, baino horrez gainera badela ere ekonomiaren sostengurako eta jasangarritasunaren ikuspuntutik ezinbesteko urratsa. Y luego llegó el momento de ir repasando las diferentes prácticas, eh, buenas prácticas de grandes empresas que se acercaron a contarnos lo bueno, lo regular y lo que saben que todavía tienen que, que resolver, que es la manera de aprender sin lugar a dudas. Monserrat Pardo, desde Microsoft Ibérica, nos abrió los ojos y nos, nos generó una envidia sana terrible cuando nos decía que no es necesario tener un lugar físico y que además eso forma parte de la cultura de la empresa y que cuando llegas a la empresa y ves que esas cosas son así, realmente y la práctica te demuestra que son así, eh, se está trasladando un valor cultural de la propia empresa. Con una serie de datos que no son, eh, que no son desde luego eh, cualquier cosa, el 42% de las mujeres, eh, el 42% de los asientos en el Consejo de Dirección de Microsoft Ibérica está ocupada por las mujeres, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector, el tecnológico, que apenas llega al 18% de participación de las mujeres, es un dato más que relevante y son evidencias, de algo que se puede llegar a considerar subjetivo y que, sin embargo, Ahí está. También desde Iberdrola Aransas Sotes nos recordaba que obviamente la productividad eh, se ve afectada positivamente por las medidas de conciliación. Nos habló mucho también de diversidad, no solamente de desigualdades, hablaba de diversidad como un valor a integrar a la, en la propia compañía, igualdad en retribución, en protocolo, el protocolo de prevención de acoso. Algunas de estas medidas las vimos en el resto de, las, de los casos también, pero aquí quedaban muchísima sensibilización, no solamente dentro de la empresa, sino también. como parte de la responsabilidad de la propia empresa hacia la sociedad. KPMG Echeak Take the Lead izeneko proposamena aurkestu zigun bi urtean daramazate horretan lanean eta bertan bai azaldu zigun azpimarratzeko moduko ideia berdintasunaren inguruan urgentzia transmititzea erakunde baten barruan bere pausuak ematera ere mugitzen dituela. Mutuialetik Kristina Mendiak bere azaldu zigun egindako bide luze eta eta emankorra, e, sentsibilizazioa eta neurri guztia gardentasun osoz erakundearekin eta stakeholders direnekin kontatuz hartzearen garrantzia azpimarratu zigun eta amaieran ere inspiratzeko moduko esaldia. Historia egiten ari gara eta ikuspuntu horretatik norberak erabaki behar du ondorengo belaunaldiari zer utziko dion eta erabakitzen duenean aurrera egin eta horrekin Shaggy. Bueno, Virginia, hay más. Bastín duerra de Manzigón, está. Desde luego, hay caprichos que tienen las mujeres. Esto de querer conciliar, ni más ni menos. Vienen aquí con lo bien que están haciendo de champiñón, ¿verdad? Bueno, la conciliación le sugiere que si hay que conciliar algo es que son dos cosas que no están bien conciliadas. Luego, ahí tenemos un problema que deberíamos aprender a llevarlo bien. Arratxaldean gogoratzen duzuen, Gipuzkoan egindako ikerketa honen berri eman zigula e, Mertxel eta horra aldu ziren datu mordo-mordoa, besteak beste azpimarratzeko modukoa soldataren aldea, oraindik dekeuneko gehita bostela Gipuzkoako enpresetan. Bada beste elementu bat ere, bukaera bukaera aipatu zuen eta behar bada esan guratxua izan daitekena gaur hemen gaudelako. Sensibilizazioak, gai honen inguruan itzegiteak, diskursoa aldatu egin duela, edo aldatzen ari dela iradokitzen dutela datuek. Izan ere horretan ikusten da, kostu ekonomikoa dela esaten denean, gehiengoak oraindik baietz esaten duela. Kostu ekonomikoa da kontziliazioa bai esaten du enpresa gehienak, esaten dute enpresa gehienek gipuzkoan, baino hala ere esan egiten dute nahi ezkoa dela bide hori egitea. Zehose aurreratu egin dugu, nahi eta bide luzea dugun oraindik egiteko. Miren, gero kokatu egin zigun, Miren Elgarresta gero kokatu egin zigun, Gipuzkoako foru aldundiak zer egiteko asmoduen honekin guztiarekin Gipuzkoa asmoaren berri emantzigun, Ainsusen ere hemen jarri den bezala, desberdintasunik gabeko lurraldea nahi delako Gipuzkoa izatea. Gero hemen izan genuen, eh, bankua bete jende izan genuen, bederatzi pertsona izketan horren inguruan, bereziki fokua jarrita gipuzkoako zenbait enpresatan, iru enpresa, enpresatan, gehi gipuzkoako foru aldundia bera, elu jarremun eta askora plus, eta beraiek azaldu ziguten, ze asmo duten, abian jarriko duten prozesu honetan. Ilusioa, azpimarratu dugu, ondorio bezala. Egin inberda, ba, egin dezagun, hori izan zen amaieran lagaziguten, eh, Ideia nagusia fresko fresko tartean ere izan zelako aldazank programako gazteek beste begira da batekin hauzia bera aztertu egin zutenak. Gaur, esan gabe doa, labur labur pasako naiz, Islandiatik Norbeiara etorri garela, ikusi dugula zer gertatu den bertan, ikusi dugula zertan ibili diren bertan eta zer ikasi duten hain zuzen ere. Gauza batzuk E, eh, izatea komeni izaten dela. Eta besteak beste dei E, nik esango nuke ozen xamarra izan dela, gizartea bera mobilizatzera. Hau ez debin izan bata, ala bestearen eginkizun edo zerregina baizik eta guztiona, eta behar den indarrez egitekoa gainera. Islandian hori azpimarratu da eta azpimarratzekotan, e, begien bistakoa iruditzen zaigunarren behin eta berriro azpimarratu egin behar dela, e, Norbegiatik eman diguten beste beste ohar hori ez da, e, genero berdintasuna ez da, emakume zoro batzuen, Virginiak ziren bezala, ez da emakume on uzia, gizartearen hauzia da, beraz gizonena ere bada. E, aipatu zaigun bezala, lehen da bizi deitu aitari, zer gaitik ez. E, Raquel Raposo emakundetik berriro azaldu digu e, berdintasunean e, laguntzaile diren erakunde horien prozesua eta gogoratu egin digu hain ere ekonomiak ez dula onura ekonomikoa sortzea helburu bakar bakarrik. Nek ez egongo direla enpresa arrakastatxuak arrakastarik ezpadu gizarte horrek eta bere populazioaren ardia albo batean usten duen gizarte bat nek ez kontsideratu izango da. Gizarte aurreratutzat are gutxiago gizarte demokratikotzat. Eta Kristina Garziak bukaeran, ba, entzun dugu, zer kontatu digon, nun jarri duen argifokoa. Nik datu bat hartu dut, Creo que me habré equivocado porque he hecho las cuentas muy rápidamente y en papel y en esto soy bastante desastrosa. Si las mujeres dedicamos al cuidado y a las labores domésticas eh, una hora y 45 minutos más que los hombres al día, eso quiere decir 105 minutos. 105 minutos los llevo al año y a mí me salen 38.325 minutos. Los convierto en horas. 639. Los convierto en días y son 27 días. La conclusión puede ser que las mujeres tenemos años de 13 meses o que los hombres tienen años de 11 meses. Bueno, me ha parecido un dato bastante, bastante significativo y dejaba también una pregunta que aparecía en las líneas del INE. La razón para no trabajar para en esos casos hombre a la vista de que tenemos 27 horas más. ¿Permiso? Permiso puede ser el agotamiento. Permiso. <laughs> permiso. Eh, ¿Se sí? puede? ¿Se puede? Permiso. Sí, sí. Permiso, muy buenas. Permiso. Permiso, permiso. Buenas. ¿cómo estamos? Hemos llegado al final de esto, ¿eh? Increíble. Permiso, permiso. Eh, bueno, bueno. Nos podemos decir... Permiso, 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 pero no vamos a, a llegar a Noruega ni a Islandia, vamos aunque queramos. Hola Baja, hola. Pero qué arte tienes, qué multitarea que eres, Dios mío y mi vida. Y con esta cosa así. De, muchas gracias. ¿Te he interrumpido bien o? o Como no? siempre, estupendamente, ¿Cómo? en el mejor momento. Vale, vale. <laughs> buenas, muy buenas. Sigo aquí. Y me alegro mucho de ver que seguís aquí. Y en el café estaba con Charo el primer congreso, jornada de conciliación hace 30 y... 30 y 30. No lo vamos a decir más para que no andéis calculando edades, ¿eh? Pero me gustaría, sinceramente, sinceramente, no veros aquí dentro de 33 años en un Congreso de Conciliación. Me gustaría, me gustaría... A ver si hay otras cosas, ¿no? A ver si hay otra alegría. Bueno, eh, muy interesante el espacio. Eh, creo que era no sé pilar ayer que decía puedo podemos compartir sofá lo del sofá es un eufemismo eh es eh, es así como de o sea, es así el estado del bienestar tiene una base así como sabes cómo te digo y luego le han puesto algún cojín pero hay a gente que no le toca depende ¿Eh? Va a depender. Sí, no, pero estamos en el estado de bienestar. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? O sea, el estado en general yo creo que está bastante bien. ¿No? Bueno, de hecho, fíjate que incluso en funciones hasta un rato largo... Está, se apaña, se apaña. ¿Qué tal te va? Bien, bien. Un indicativo de corrupción, lo normal, bien, un indicativo de paz, bien, lo normal, lo habitual. O sea, el Estado sigue bien. ¿Sigue bien? Eh, ahora, el Estado de la gente sería cuestión de ver, y dentro de la gente, ay, fíjate, ¿quién nos lo iba a decir? Siendo escaldunas y mediterráneas, ¿eh? O sea... Está tan mal repartido, no nos ha tocado el sol y la playa, y nos han tocado los cuidados. Bueno, eh, ayer se me quedó pendiente lo del uso del tiempo. Y ahora Cristina estaba con los estudios. ¿Dónde estás, Cristina Baja? Tú ya nos conocemos, ¿verdad? Ya te he visto estudiando más cosas a ti, no, no para de estudiar, está. Eh, y parece ser que las mujeres invertimos tres horas y media al día en trabajos domésticos y de cuidado frente a la 1,37 o algo así de los señores. Pues yo no sé qué señor se está haciendo. Lo de mi marido. En la media. ¿Vale? Eso para empezar. Y luego que de otro estudio, porque como he ido a varias jornadas de conciliación, a ver si aprendo algo, ¿no? Eh... Y dos pues decían, porque dividían, ¿no? Pues en cosas, en las tareas estas repetitivas de cocina, de limpieza, de esto, de cuidados para los niños y las niñas, de cuidados personas mayores, ¿no? Bueno, pues también hay un apartado dentro del de ámbito de los cuidados que es el autocuidado. Bueno, pues los señores de esa hora 37, en general, durante el día... Una hora y cuarto se cuidan. Con lo cual nos hacen el inmenso favor porque si no se cuidan esa hora y cuarto, encima habría que cuidarles. Así que, sobre el uso del tiempo. Me pongo cavernicola. Porque yo tengo la, la sensación de estar intentando vivir cinco vidas en una. Y digo yo, ¿es ¿esto.? ¿Cuántas mujeres.? ¿La vida de cuántas mujeres estoy viviendo? Y. Mira, que no me parece mal, ¿eh? O sea, pero me agoto. Me agoto. O sea, y bueno, ya si es que quiero hacer algo por mi cuenta. No, es que esto. Mira, cuando por fin tienes un rato libre, no sé, vosotras duermo. O sea, de puro agotamiento. ¿Y en qué has aprovechado el ocio? Ocio de las mujeres. Dormir. Sofá, sola. Sofá, sola. Ay. Bueno, ¿qué, qué he aprendido del el chico este. Hemos empezado la mañana tan no, hablando sí, tan tan extranjero, ¿verdad? ¿Qué realidades? ¿Qué realidades? No hay más que mirar al norte y, y ves y ves eh, en Islandia. Las mujeres en el 75 eh, hicieron una huelga, un 90 y no sé cuántos por ciento de mujeres en huelga y paralizaron el país. Yo, yo me imagino hacer una convocatoria aquí y a muchas amigas mías decían que, que no puedo. Que no puedo, que me haga lista de cosas que tengo para hacer. No podemos hacer la huelga en fin de semana. O un rato, pillar una hora de huelga y el resto seguir. O sea, que las mujeres somos de servicios mínimos permanentes en la hipótesis de una huelga. Entonces, claro, el servicio mínimo de cada una es el máximo del Estado. O sea, es lo que le da el superávit al Estado. ¿Mm? Bueno. Eh, qué interesante lo que nos han dicho aquí los compañeros, ¿no? El, yo creo que ha sido el islandés. El ti, 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 tri, 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 no sé cómo te llamas, Majo. Pero me ha caído bien, aunque no sepa pronunciar tu nombre, me ha caído bien. Que dice: No, pues que nos pusimos a considerar los derechos del bebé. Mira, eso es una estrategia. Porque como los derechos de la mujer no es seguro que cuelen. probando, ir probando, no? porque hoy el bebé tiene derecho a acceder al papá y a la mamá. por supuesto, de hecho, al papá tendría que tener acceso ilimitado, como nos dicen los, eh, los, los médicos. así, los pediatras nos dicen a demanda. Espera que te voy a dejar una semana a la criatura a demanda majo. Que quiere decir con un horario flexible, porque el problema del tiempo de las mujeres es que no puedes hacer planes porque no sabes cuándo te va a tocar. Entonces, oye, qué bueno que allí por esos países ya llaman primero al padre. Qué bueno. Yo mientras que llega la ley aquí... De eso, llamen primero al padre, por favor. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, en todos los papeles que rellene, teléfono de contacto, porque a veces te preguntan, a veces no, ¿eh? pero a veces te preguntan, voy a poner primero el, de, el marido, ¿no? ¿Qué de...? Lo mismo hasta no pongo el mío, pero claro. Luego me dará así como corte, ¿no? Eh... Y... ¿Qué preguntas? O sea, ah, y el permiso, pues eso, obligatorio para los padres. No, pues has hecho el bebé, has hecho el bebé. Pues ahora lo cuidas un rato. Obligado, aunque ganes más, aunque dejes de promocionarte eh, profesionalmente, experimenta las maravillas del cuidado, la ternura. Sin en Islandia también vais a tener que buscar un apéndice para la ley para que cojan excedencia para cuidar a los mayores. Porque a los hijos y a las hijas, pues parece que te da otra alegría, pones menos pegas, ¿no? Sobre todo si es llevarles al parque, si es sacarles de paseo, ¿no? Eh, pero a la gente mayor, ¿quién se coge excedencia? ¿Quién renuncia a todo, ¿no? En fin. Y, y luego la pregunta del millón: ¿cuántos bebés.? Tienen que nacer para sostener el futuro. Así que el planteamiento ahora para ser padres o madres ni siquiera ya es la oferta de un permiso, sino ¿ya has pensado quién te va a cuidar? Lo que pasa que entonces la recomendación tendría que ser ten bebés, ten, ten bebés niñas. Porque, como estamos en la familia mediterránea, o sea, eso será la garantía de que te cuiden. Si tienes un varón, no es seguro. Eh, bueno, más. Es que, ay, no dije ayer algo del Markel, del, del, del diputado, ¿no? Que decía que, que la diputación quería dar un toque, un toque al tema de la conciliación, o sea, un... 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 un toque. Majo, es que eres muy buena gente, pero ahí ya... Yo creo que el toque ya hemos ido dando varios y necesitan un poco de sacudida. Eh... En, eh, el, el bienestar cotidiano eh, sería un reto que las mujeres en general que no queremos eh, jornada parcial. Eso no sé en qué estudios lo habéis sacado, pero así, sin datos, eh, sin datos, de manera subjetiva, o sea, a la buena de Dios, a, la, a, a mi aire. Yo creo que sí que queremos jornada parcial. Lo que pasa es que queremos cobrar lo mismo que si trabajáramos jornada entera y lo mismo que ellos. Pero trabajar menos, yo ya me apunto. Sobre todo es porque en, real, en general a las mujeres el trabajo nos sobra, lo que nos falta es empleo. O sea, no nos falta que nos lo paguen y que nos lo paguen bien. Oye, qué potente lo de estén aquí diciendo lo del Estado, cuanto ¿no? menos gasto social, ¿no? más, eh, más, más, cua, más cuidado no remunerado, más trabajo doméstico, o sea, más mujeres sosteniendo el tema, sosteniendo lo insostenible. Y no lo han dicho, pero esto es por amor. Que esta este es otra historia, o sea, que si contabilizáramos el amor. Es, es que es difícil separarlo del cuidado y del trabajo doméstico, ¿eh? Eso ni siquiera lo habéis, el factor, ¿no? Pero el tema del amor. ¡Ay, por favor! Ese será difícil que salga, salgamos de esa cadena. Se habla de la cadena transnacional de cuidados, pero en general yo percibo que hay una cadena que nos ata al cuidado, que es el amor. Básicamente es el amor. Y eso no, por amor, por amor. Me llena tanto el amor hasta que luego se va con otra más joven. Bueno. Hay un momento, oye, que hasta, creo que a Peter, ¿no? El, el chico de Noruega que dice que me he perdido un poco, o se me ha ido un poco la idea. No sé si ha sido él o al traductor el que se había perdido. No te preocupes, Majo. Bienvenido al mundo de las perdidas y de los perdidos. Andamos aquí dando vueltas. De hecho, Cristina preguntaba: ¿hacia dónde vamos? O sea, eso lo han preguntado varias. ¿Hacia qué modelo de sociedad vamos? ¿Hacia qué.? ¿Hacia qué.? Vayamos al norte para empezar, ¿no? <laughs> mm, mm. Bueno, que femenino es sinónimo de precario. Sí, sí. No, fíjate, para un hombre, qué duro tiene que ser, ¿eh? también, ¿eh? Le ganó. ¿Y tú en qué andas? Nada, no, tengo un trabajo femenino. Sería, ¿no? Es, es, es... Qué, qué pena, qué pena. Bueno, oye, las tasas de fertilidad en Noruega, las más altas. Pues eso sea también buenos alimentos, que coméis bien, sea. Será sea el salmón o así porque no los óvulos los espermatozoides... está muy bien está muy bien bueno mmm, ya veis que voy un poco en coctelera porque estoy intentando recuperar cosas de ayer sobre el uso del tiempo que quiero volver a insistir en general mmm, y, mmm, a ver cómo cómo salía mira esta... La hoja, la, la hora, bueno, ahora todo es muy, ¿cómo se llama? Digital o analógico. Bueno, lo, ¿qué lo de antes que era, ¿eh? Analógico, ¿no? Bueno, pues en un reloj de este estilo, de los de, de, los de antes, de los analógicos, digo porque estamos todavía en un tiempo pasado, a efectos de uso del tiempo para las mujeres, ¿no? Pues tendríamos la hoja, la, la aguja de las horas, ¿no? Entonces la aguja de las horas está aquí así, ¿no? Mm, potola, ¿no? O sea, lenta, ¿no? Pues ahora, pues de, ahora por ejemplo estará diciendo, ay, tengo que pasar de la una a las dos, Uf, no, o sea, vamos, vamos para Y luego está la hoja, la aguja de los minutos, ¿no? Que es así más larga, más estirada. Y que, y que tiene otra marcha, ¿no? Que va. Eh, y uno, y dos, y tres, o sea, que va pasando los minutos, ¿no? O sea, entonces mientras que la hoja está aquí, Pues la de los minutos va dando vueltas, o sea, está. está, está pensando cuando salga, eh, tengo que pillar pan, eh, el fin de semana viene Puente eh, hacer la compra, ¿no? Y, 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 eh, y luego estaría la hoja la aguja de los segundos. Bueno, para mí aquí esto es el estado del bienestar. Eh, y también, no es por ofender, ¿eh? porque ya sé que hay muchos representantes, pero claro, aquí estáis los guays, ¿eh? del mundo empresarial, ¿no? Entonces estos son los que ya saben el, el marco, el círculo, ya saben cómo es, el marco de la ley, no es como en Noruega o en Islandia. Que las empresas saben la ley y la cumplen. Aquí estamos en la fase de a ver si se enteran de que hay una ley. Luego, cuando se enteren, a ver si se la leen o contratan a alguien muy subvencionado, todo muy apoyado, para que se las lea y se las explique. A ver si se hacen empresa colaboradora de la vida, sabes, del sostenimiento de la vida. Y luego... A ver si lo aplican, siempre y cuando no haya recortes, no haya crisis, no haya problemas, no haya un descuadre en el balance, en fin, haremos lo que podamos, ¿no? Entonces, eh, la empresa está ahí, que ya tiene, ya tiene el recorrido, o sea, ya sabe para dónde tiene que ir, ¿no? O sea, a, fíjate, ¿no? Hacia la izquierda tiene que ir. Hacia lo social, ¿no? O sea, no, y ya sabe el marco, pero tiene como cierta resistencia. Eh, y, y, bueno, que, que siga esto madurando, ¿eh? que, que sigan dándole vueltas y ya, ya me incorporaré. Luego están los hombres, y no todos, están algunos, ¿eh? porque, eh, o sea, los que dicen, venga, va, dale, y que le dan vueltas. Y dan una vuelta alrededor de la empresa, alrededor del Estado, ¿no? Entonces hay que seguir el plan. Bueno, pues venga, vamos a pensar. Y luego ya no se ha hablado, pero está la aguja de los segundos. Que es ta, 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 ta. ta. Bueno, ahí estamos, chicas, ¿no? O sea, dando 60 vueltas por cada vuelta que da un hombre. Y 360, bueno, no sé cuál, una barbaridad para que el estado mueva y agotado, agotado, agotado. Y entonces señoras, les estamos pidiendo a ellos que den 30 vueltas, para que nosotros no demos 60, que demos 30. ¡Ay! Y hay muchos que dicen, pero, pero, ¿para qué las tantas? Por, si es porque quieres, o sea, esta cosa, si no hace falta, como alguien decía, no hace falta tener la casa impecable. No, ya hemos renunciado hace tiempo, ¿eh? Pues el huevo frito, el círculo vicioso. Oye, está montado todo, ¿no? O sea, decisión familiar. Oye, pues ¿quién se va a quedar para cuidar a la madre o a la suegra o al niño o a la niña? ¿Quién se va a quedar? Porque habrá que renunciar, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, pues casi déjalo tú porque co cobras menos. Pero claro, cariño, ya, pero es que yo cobro menos porque hay una brecha salarial del 25% entonces eso no sé si es un argumento porque eso es una pesadez ¿no? según eso nunca trabajaría yo y tú te quedarías en casa la negociación está está complicada es un círculo de por qué da vueltas o sea resulta que yo gano menos porque me promociono menos y me trabajo más precario si tengo suerte de que no me acosan en el trabajo con lo cual casi dejar de trabajar es un respiro y, y entonces, eh, bueno, esto llega a que entonces no trabajo y entonces cuando quiero volver, pues como he estado entretenida con tareas de, de niña, le, le pregunté a mi madre, me han preguntado uh, en la escuela uh, a qué te dedicabas y me han dicho eso, que si era a tus labores. Y yo le he dicho que sí, porque mi madre era modista y le dije sí. Yo creo que sí. Y, y me dice, no, eso de a sus labores se refiere en casa. Y le digo, también te dedicas, ¿no? Dice, sí, no, pero no. Pero entonces, como trabajo fuera de casa, pues entonces no lo tengo que hacer costar. Ah, pero entonces se invisibiliza una jornada, ¿no? Eso no lo dije entonces, pero lo he pensado luego después. Porque ahora cada vez que me preguntan por... Yo ya sembrando sensibilización, haciendo aquí como Macunde, no o sea, alineándome con el pensamiento, con los objetivos empresariales, eh, eh, yo digo, no, pero mi marido se dedica a sus labores. Y que son, no las propias de su sexo. Eh, Sí, tocarse los huevos todo lo que puede. No, la verdad es que yo no tengo motivos para quejarme tanto como otras. Pero a mí. La sensibilización de mi marido me ha costado dos enfermedades, o sea, eso de que te paras, de que te quedas insostenible y que sufres, ¿no? Sufres porque dices no van a poder, ¿qué van a hacer solos? ¿Cómo se van? Te estás muriendo pero tienes un pensamiento para decir qué van a hacer sin mí. De hecho, les debo la vida seguramente, o sea, me quedé para cuidar, nacida para cuidar y una no tiene tiempo de morirse, o sea. Oye, ya han ido aprendiendo, o sea, yo creo que le han visto las orejas a lo y han dicho, mejor vamos a hacer algo, no vaya a ser que, que nos quedemos sin nada, ¿no? Eh, más cositas. Bueno, eh, qué bueno, qué interesante, se me olvidó decir lo de Teresa ayer, que el cambio que no debería causar nuevas desigualdades, ¿no? O sea, porque la desigualdad es como así como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No sé, no sé qué decirte, no sé qué decirte, porque la energía, gastarse, se gasta. No sé si se destruye o no, pero se gasta. Yo diría que más, a mí, más bien lo que ni se crea ni se destruye son los prejuicios. O sea, ¿sabes que tú tienes una idea en la cabeza? ¿Cómo te cuesta, aunque la realidad sea tozuda y cambiante, tú te mantienes en, en, en tu idea? O sea, no, no, las cosas son como han sido siempre, como yo las veo, como son. Ya, pero o sea, hasta que no se te planta delante, no ves el cambio. Incluso viéndolo, vas a pensar que es una excepción. O como ayer me decía una amiga, ¿no? Vale, ven una conductora de autobús, ya se montan, fijaros qué proceso histórico hemos hecho, ya se montan y cuando se van te dicen, oye, que conduces muy bien, ¿eh? Para ser mujer, claro. Conduces muy bien, chicas. Lo del autobús ha sido solo un hito, un hito. Hay que llegar a conducir nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo nos vamos a conducir? Y ayer se habló también de la tercera fase. Oye, a la tarde me, me encantó esta, la araña la, la gamón. Eh, Merche, mira Merche, Merche. Oye, vale, nos pilló en la hora de la siesta, ¿eh? Yo reconozco el bajón biológico, pero... Pero qué pasa, es como lo que ha traído ahora a la Cristina, es que los datos son los datos, ¿no? Tienen así como una apariencia de rotundidad, de ser algo, ¿no? ¿Eh? Que cuesta, claro, porque hasta ahora nos han vendido muchas motos con los datos, ¿no? Entonces cuando tú les llevas datos <laughs> Que también tienen, ¿no? O sea, a favor de la conciliación, en fin. Bueno, eh, Raquel, ¿qué quieres que te diga? Que es que me ha encantado. Que es que. Oye, para el poco tiempo que tenías, la de cosas que has dicho. Y con ese encanto, que es el sello de Macunde para lidiar. Con quien sea, incluida con las empresas. No, tenemos 83 entidades colaboradoras. Cada entidad colaboradora ha colaborado. Es que lo de colaborar tiene matices, ¿eh? O sea, ¿cómo colaboras? No? ¿Cómo te pones a colaborar? Bueno, es que vengo a colaborar. Eh, soy una empresa del sector privado. Y me gustaría colaborar en esto del sostenimiento de la vida, de, de crear una sociedad mejor. Encantados, os habéis tenido que encontrar siempre encantados, ¿no? De, de responder a como lo de Macúndez suena así de refilón, ¿eh? Pero suena como a gobierno vasco. Pues eh, que escuchan, ¿no? Que prestan atención. A ver, ¿de qué va esto? Pero luego hay que hacer seguimiento, o sea, resulta que tienes que seguir a 83 porque cuando teníais 5 pues seguir a 5 vale, ¿no? Pero luego hay que seguir a 83 y si vais consiguiendo más que tenéis, eh, sois ambiciosas. Pues, pues, a ver quién sigue a todas estas empresas, porque cuando no las sigues se despistan, se les olvida, se les olvida que estaban en esto de, de cambiar la sociedad, ¿no? Algunas, algunas, ¿no? Eh, hay que intentar hacer ver, decía, hay que intentar hacer ver la relación entre la igualdad y la gestión avanzada. Esto sí que, sí, la excelencia, ¿no? La excelencia, la gestión avanzada es venderles la moto. Es que, mira, la justicia social, la responsabilidad social, ¡fua! esto vende, pero mogollón. Depende de en qué empresa lo vas a colocar muy bien. En otras va a costar un poco más, pero bueno, mi recomendación, así como profana, ¿eh? o sea, de, de, de lo que es la institución, empezar por, por las que les venga bien, luego seguir por las que les resulte indiferente y luego ir a por las que realmente no les beneficia para nada, que a verlas haylas. Eh, porque el tema de la responsabilidad social es también con el medio ambiente, es con muchas cosas, ¿no? Con, con no tirar los alimentos. Y, 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 y bueno, entonces, si ya la pregunta era, si ya lo tenemos todo, eso era ayer en, una, en el sofá, me parece, si ya lo tenemos todo, ¿por qué no se consigue la igualdad? ¿Mm? Bueno, es una pregunta retórica, ¿eh? yo lo dejo aquí. ¿eh? <laughs> Tampoco tengo la respuesta. Bueno, tengo alguna idea, tengo alguna idea de que, pues que, pues que hay gente que, que le cuesta, pero por, por, le sería más fácil, pero, pero cambiar la mirada. Sí, hombre, tú me vas a decir, eh, es, es, que cuesta, que cuesta. Eh, bueno, a ver qué os digo. Que me, que, es que no me gustaría dejarme nada importante. No he entendido muy bien lo del modelo Breadwinner. Esto, bread, ¿Eso qué es? Eh, dime, dime. Ah, sí, el sustento. Ah, sí. El, el, el cabeza de familia proveedor y nutricio, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, que parece que este modelo está sufriendo un desajuste, ¿no? O sea, está creando un desajuste o se está erosionando, ¿no? Has dicho. Pero resisten. Es que la erosión va lenta, ¿eh? Un poco de viento, un poco de sensibilización. Algo de sol, ¿no? habrá que ponerlos ahí en el peine de los vientos a, los, a todos los breadwinners, hacer una convocatoria. Eres breadwinner, vente al peine de los vientos, que te dé el aire, que te dé el aire a ver. Yo... El, el, eh, eh, lo que es claro es que, que, que hay un desajuste o hay un desequilibrio ahora mismo aquí y aquí no tan mal como, como en el resto del Estado, ¿no? Que, que entre la demanda de cuidados que vamos teniendo las personas y los servicios que hay. Y esto está preocupando ya mogollón. Porque claro es que hasta las mujeres cuidadoras son una especie en extinción. ¿Sabes? Con suerte son una especie en extinción. Se, no sé si se erosionarán los breadwinners, pero las mujeres cuidadoras se erosionan y caen, caen en el camino. Entonces, a ver quién queda. Eh, ay, sí, qué... Eh, de ayer, una de las empresas, oye, fíjate, dentro del plan de igualdad, que habían puesto los mostradores más bajos para las mujeres, ¿no? Ya, pero esto no es un plan de igualdad, esto es un plan de venta. O sea, si son las mujeres las que van a comprar, vamos a ponerle un mostrador bajo, porque hay veces que estás. Buenas, que quería comprar un, un, un Cadillac. Pues, eso va a ser más raro, pero... Pero para comprar un poco de jamón de yori... Eso... Pues sí, en general lo de los mostradores ayudan. Eso se ve también... Es que la, el sesgo de género, vamos, que la gente no lo hacemos a mala leche. Que es que hacemos cualquier cosa a nuestra imagen y semejanza, como si fuéramos dioses o diosas, ¿no? Entonces, tú llegas a veces a un baño y el, en el baño de mujeres, que a menudo es también el que tiene el cambio de pañales y la silla de ruedas, va todo junto. Que eso también es ba baño tras baño en nuestras vidas. ¿eh? Eh, eh, cuando llegas al baño, tú ves que el espejo está un poco raro. O sea, que te lavas las manos y tienes que hacer así. O sea, que está pensada para mujeres nórdicas, seguramente, o para hombres. Y es que el tipo que lo ha puesto... Pues lo ha puesto para verse él bien. No lo va a usar, no lo va a usar. Pero lo ha puesto para verse él bien, ¿no? Pues así pasa con todo, con los planes de igualdad también. Por eso me parece fundamental, fundamentalísimo Raquel eso que has dicho, que la gente que haga el plan, oye, que sea experta en, <laughs> en temas de... parece una tontería, ¿no? Pero es que hoy en día hace planes cualquiera. Y con cualquiera. Esto es muy propio de la adolescencia, ¿eh? Sabes, de aquí te pillo y aquí te mato donde sea, con quien sea, como sea. Pero cuando ya llevas el cuarto plan, el quinto, el octavo plan de igualdad, sin que te vas haciendo mayor, pues ya te pones exigente. Y dices, no, yo con cualquiera no. Yo, yo en el coche no. Yo, yo cómoda, yo cómoda. Eh, bueno, los los, eh, 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 los los chicos es que han dicho tanta cosa alucinante de que dice que a, me, me da hasta como rabia. Bueno, luego decían no lo tenemos todo resuelto, Joder, pues menos mal, ¿eh? O sea, me, y y luego también, ¿no? Qué casualidad que sean dos chicos los que vienen. A contar lo bien que va en sus países también. Que sois muy majos, ¿eh? Sois muy majos, las cosas como son. Pero que también habría que cuestionar a quién mandan para hacer publicidad de lo que hacemos, ¿eh? ¿No? O la percepción. ¿Sabes esto que parece que en un currículum los chicos ponen siempre más méritos de los que tienen? Nivel de inglés, medio tirando a alto. Y, y han hecho un curso de una semana de inmersión, ¿eh? pero ya saben contestar a cuatro cosas y medio alto. Claro, de no saber nada a saber un poco, te parece que has crecido un montón. Y las mujeres en general nos ponemos menos méritos de los que tenemos. Todo esto necesita también un poco de apoyo y de... ¿Cómo mentir en el currículum? ¿Cómo promocionar? Olvídese de la humildad y de la discreción. ¿Mm? Bueno, que en, en, en Islandia parece que, oye, las empresas con más de 25 trabajadores, pues ya plan de igualdad. Claro, es que con 25 trabajadores, trabajadoras hay ya mucha salsa, ¿eh? Da para mucho. Y, y, y la pregunta que se hacían, qué buena, ¿qué hacemos...? para llegar a las mujeres. O sea, aquí, para pa aumentar el equilibrio. Pues mira, lo han puesto obligatorio. Eh, yo tal y como vamos, creo que de, decidamente, estrategia fiscal, eh, que los hombres no trabajen fuera de casa, ninguno. Si no tienen hijos, que se organicen para tenerlos. O que cuiden a los suegros, a las suegras que cuiden eso. Eh, nada de que es obligatorio tomarse un permiso, no. Como hay tantos que no se han tomado, que si los tomen ahora todos de golpe, se creará un vacío como en las guerras, ¿sabes? Que las mujeres ocupaban todos los puestos laborales, jo, que tengamos que desear una guerra para ocupar, para ocupar el espacio público. No, no, yo prefiero prefiero la paz, pero no deja de haber una, una guerra encubierta, ¿no? Eh, mmm, bueno, yo tenía aquí algún otro objeto más. Sí, que es, es, es esto básicamente. Es el... Que yo creo que estaría bien... Una campaña de respiro. Sé que estamos muy lejos, ¿no? Se está dando algo para las cuidadoras, ¿no? Pues se les da de vez en cuando un fin de semana, un rato en verano de respiro, que le llaman, ¿no? Pero ya ves, tú tienes que respirar en una semana lo de todo el año, ¿no? Entonces, nada, es. Eh, a las personas que estáis aquí, dar, que también mayoría mujeres, no, o sea, daros un poco de respiro. Espero que os llegue, pues para inflarse un poco más. La cuestión es, si te inflas un poco más, eh, puedes acabar pff, estallando, ¿no? eh, Esto, escuchando el ambiente, creo que ya tengo que ir acabando, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, hay que ir acabando. Bueno, pues me, me he dejado muchas cosas, pero ya vendré al, al, próximo, al, al próximo congreso, a las próximas jornadas. Sí que quería acabar con una estrategia personal eh, para esto de la conciliación. Yo propongo el orgasmo. No sé si os apetece que probemos ahora como estrategia. No, un, una, porque, claro, luego vais a salir de aquí vais a contar, ¿no? La conciliación, los permisos, la brecha salarial, los protocolos en el acoso. Eh, estamos implementando esta medida, esta otra flexibilidad en los horarios. 100 casos, 100, 100 excepciones, o sea, la conciliación es para cada quien. Sí, vale, vale, vale. Eh, pero vais a aburrir a la gente. Entonces, eh, no, no, a lo mejor no os lo dice nadie, os lo digo yo. Entonces, decís, no, bien, mira, iba el tema de conciliación, pero hemos orgasmado antes de acabar colectivamente. Bueno, quizás no orgasmemos por, porque vestidas y eso cuesta un poco más y, y necesitaríamos más tiempo, pero sí que os voy a poner en canción. Porque además es ya viernes, o sea, que, que puede ser ahora o nunca, ¿no? Aprovechando que habéis tenido un rato para vosotras, para vosotros, ¿no? Y entonces, eh, el orgasmo, o sea, la estrategia sería, son dos. Como, o sea, es aprender a respirar así de forma orgásmica. Como otras respiraciones, tendría dos movimientos principales. Uno es cuando coges aire... Y otro es cuando lo sueltas. ¿Sí? Entonces, cuando coges aire, hay una sabiduría en el cuerpo ancestral que es la de la sorpresa. ¿Sabes qué haces así? De... ¿Vale? Entonces, lo de la sorpresa está muy mal visto de, desde la revolución industrial, porque la gente del campo emigraba a la ciudad, se. Bueno, se sorprendía con todas las costumbres, con todo el ruido, con todas... Y entonces la gente de la ciudad pues excluía a la gente del campo llamándole paleto, como Flores, Heidi, o eso, porque se sorprendían. A ver, que si hubiera sido al revés, hubiera pasado lo mismo, porque a la gente nos pone esto de excluir de una manera o de otra. Buscamos maneras de exclusión, ¿no? Vale, entonces, vamos a recuperar ahora un momentito la capacidad de sorpresa, que son cejas arriba y ojos bien grandes. Y cuando hacemos esto, se supone que salimos del juicio propio y ajeno. Esto a nivel empático, para lidiar con las empresas, con las instituciones o con algunas resistencias que puede ser que nos encontremos, no es seguro, pero puede ser que nos encontremos. Mejor salir del juicio y. Oh, ¡Mira! ¡Mira! ¡Todavía hay de estos! ¿no? Eh, pero sin juzgar, todavía quedan, ¿no? Fíjate, eh, ¿no? Porque con suerte serán los últimos, las últimas que veamos, o sea, eh, eh. bueno. Y entonces cejas arriba, ojos bien grandes. Hay que poner el acento en la inspiración, que es ay, porque la inspiración es eso, es como para para aprender, para recibir el mundo. Claro, como a veces el mundo te ha dado tanta hostia, te cierras y cuando llega algo nuevo te asustas, ¿no? Pero ante lo imprevisto, ante lo inesperado, una puede reaccionar con susto o con sorpresa. La diferencia está en la sonrisa. Entonces es como el susto, pero sonriendo, ¿no? No sé si os acordáis. Y luego es manos arriba que es me rindo. Pero es una rendición espiritual, se trata de abandonar la pelea. No me voy a pelear más. Pero por mi propia salud no me voy a pelear más. Ya se morirá solo. ¿Vale? Entonces, probamos a la de tres, cuatro, cinco veces la sorpresa, una, dos y tres. ¡Ay! Venga, va a acompañarme. Ya sé que cuesta en Euskadi, sobre todo ya sé que cuesta, ¿no? Vamos allá, una, dos y tres. ¡Ay! Hay gente asustada todavía, pero ya vamos bien, sonriendo, sonriendo, una, dos y tres. ¡Ay! Sí, sí. Bueno, pues así a lo tonto ya tenéis medio orgasmo. La otra parte de la respiración es el dejar ir, que esto cuesta, el dejar ir, que es el suspiro, la sabiduría del suspiro. Porque hay gente que hace, ay, 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 ay es que esto, pero no suelta, ¿sabes? No suelta. No es... ¡Ay! O sea, ¡Ay! Que se vaya este estado del bienestar, por favor, que se vaya. Ay, ¿No? Que, que, que se vaya ya el tema de la brecha salarial. Ay, ¿No? Eh, a la próxima mani todo el mundo con bufandas de todas maneras, ¿eh? A ver a, a quién se la ponemos, ¿eh? bueno, Bien, y entonces... El suspiro es pienso en algo que quiero dejar ir, algo que no me gusta y este es más fácil, este es en Euskadi eh, nos, se nos da bien, somos suspirólogas, suspirólogos por naturaleza. Entonces venga, hacemos tres o cuatro. Ay, 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 ay. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer las dos cosas juntas. Que sorpresa suspiro, sorpresa, suspiro, sorpresa, suspiro, cogemos velocidad, no me dejéis sola, porque si no da mucho corte queda muy masturbatorio esto. Eh, no dejéis sola en general a ninguna mujer, eh, ¿no? Intentando cambiar el mundo. Porque esta es mi estrategia para cambiar el mundo. Sorprenderte, escuchar, recibir y dejar ir. ¿Estamos? Entonces es para que eh, os acordéis del placer, ¿no? Y de la risa, que el objetivo de conciliar es vivir. Así como si te gustara. <laughs> como si. Ay, ay, ¿no? bueno, ¿sí? bueno, pues estamos preparadas, preparados. Hay gente que sé que ha cerrado la persiana hace rato. Por favor, abrirla un rato. Es un como si, Es un juego teatral. ¿eh? Luego tiene efectos en el cuerpo, ¿eh? pero <laughs> espero, esperemos que en la mente también. Entonces, a la de tres. Que no haya que bajar, ¿eh? Una, dos y tres. ¡A conciliar! ¡A conciliar! Para... que os vaya muy bien. Creo de verdad que podemos cambiar el mundo. No sepa cuándo va a ser, pero creo que podemos. Vale, un beso y mil gracias por la invitación. Ona vuelta sea Virginia y más y en su netagüero de guía sanardura un día da veras bizkor, bizkor. E, hartu eta utzi egingo dut, nik ere uzten utziko dut. E, bakar bakarrik eskerrak ematea da orain minutu batean egin behar dudan. Eskerrak eman nahi dizuet, pertsonalki plazerri ikaragarria izan delako gaur hemen zuekin egotea, azodanik hemen zuekin egotea eta ikasteko aukera hau izatea. Eskerrak e, ematen dizkizuet ere bai, jakina erakundea antolatzailearen izenean, Gipuzkoako foru aldundiaren izenean eta bereziki emakume eta gizonen arteke o, berdintasunaren aldeko zuzendaritzaren izenean. Eskerrak ematen dizuet eta Virginiak esan digun bezala erronka ere usten dizuegu esku artean, mundu aldatzea baldin bada erronka, ez dut esango presari daukagunik, baina bueno, ez desagun gehiagia atzeratu, bada bidea egin beharra eta bada nola bidea Egiña, verás este Dingisan, el car y Kustendugun a al Día. Muchísimas gracias por este día y medio de trabajo, de aprendizaje y de buenos ratos. Muchísimas gracias en eh, mi nombre por, por el placer de haber compartido este momento y también, por supuesto, en nombre de la eh, institución organizadora, por habernos ofrecido una parte de su tiempo, que sabemos que es carísimo. Muchísimas gracias. gracias.